Buenas tardes y buenos días, queridos amigos de Latinoamérica, a todos los que nos visitan. Queremos darle la bienvenida una vez más a Dialogando con GAF. En esta ocasión, les damos la bienvenida a ustedes que nos visitan de todos los países de Latinoamérica, México, así como Chile, Perú, Colombia. Les agradecemos el poder estarnos visitando y poder llegar hasta ustedes. En esta ocasión nos tocan dos pláticas, la plática de durezas y la segunda plática de Freightliner. Así es que esperamos que estas pláticas sean de mucho beneficio para ustedes. Los dejamos con nuestros compañeros Oscar y Juan René para que puedan ahondar sobre el tema. Muchas gracias por asistir y muchas gracias por acompañar este día. Pues buenas tardes a todos, esperamos que estén muy bien. Vamos a empezar con el tema de la dureza. Vamos a definir primero qué es dureza. En este caso, ya está en el proyecto, ¿verdad? Sí. Vamos a preguntar a este Oscar, ¿qué es un polímero? Bueno, pues antes que nada, buenas tardes, gracias por otra vez estar aquí con nosotros una tarde. Vamos a ampliar todo el tema de lo que es la dureza en lo que son los polímeros. Y el polímero es un material de altas propiedades mecánicas y tiene un mayor, pues ahora sí que sus materiales son muy bondadosos y es superior a otros materiales convencionales que vas a encontrar en el mercado. Muy bien. ¿Qué dureza es? ¿Qué dureza manejamos? ¿Cómo podemos medir la dureza? Fíjate que sí, aquí hay una incógnita en el mercado. Dice, oye, ¿cómo voy a poder medir nuestras piezas? Y en este caso hay una fácil, ¿verdad? Una herramienta y una forma de medir. En este caso es una dureza short. Y es una escala y esto nos da un instrumento como el que tú acabas de agarrar, que en este caso es por penetración, ¿verdad? ¿Cómo podemos medir la dureza o todos los polímeros o los plásticos se miden con un solo durómetro? ¿O cómo está aquí el asunto de las durezas? Sí, mira, fíjate que aquí eso es muy importante para que sepa nuestro público que nos ve ahí en línea, que realmente este es un durómetro que mide por escala en short A o short D. Hay muchos instrumentos que vienen compartidos que pueden medir la misma dureza o que se pueden dividir en dos, en short A y en short D. Seis instrumentos para ambas. Muy bien, aquí tenemos una tablita. Aquí nos dice que viene short A o short D. ¿Cómo podemos diferenciar esto, el short A o con relación a short D? Ah, fíjate que es muy importante por la escala de dureza. Uno que es short A viene de lo que son semiblandos a duros, mientras que el short D viene un poquito más de semiduros a extraduros. Por eso es un poquito más fuerte lo que es un short D. Yo con este durómetro puedo medir la dureza short D. Aquí en esta parte, pues hoy tenemos ahorita uno independiente que es puro short A. Entonces, ahorita vamos a medir material con short A. ¿Qué figuras de las que nosotros manejamos en el mercado traen la dureza short A? Ah, la mayoría de lo que son los soportes para radiador traemos una dureza de 60. En una dureza de 70 son soportes de motor, soportes de cabina, soportes de algunas camarotes, como ya duros de 80, que la mayoría son para suspensiones, en este caso para lo que le dicen granadas o empujes para barras estabilizadoras. Bueno, los soportes de radiador, de compresor, ¿en qué dureza los traemos, Oscar? Es 60, mi Juanito. Y fíjate que aquí ahorita, aprovechando, aquí hay uno, que es un soporte de lo que es. Y vamos a dar lo que es esta figura, ¿verdad? Lo pones en cero, ¿verdad? Aquí hay un indicador que es en cero, la aguja, y lo van a ver un poquito más de allá. Aquí nos está dando un 55, que es el grado que nosotros manejamos de 55 a 65 short A. Dentro del rango está bien, ¿verdad? Oscar, ¿y por qué manejamos esa dureza en los soportes de radiador, en los de camarote? ¿Por qué manejamos esa? Pruebas internas, pruebas externas y pruebas de campo. Muy bien. Aquí tenía que Entonces queremos decir que un soporte de radiador es diferente la dureza a un soporte de motor.
Es correcto. Y aquí tenemos incluso, vamos a ver, ya vemos aquí ahorita la dureza que trae un soporte de radiador. Ahora vamos a ver el soporte de motor, en este caso del Kenworth, ¿verdad? Igual, digamos que esté en cero, ajustamos lo que es la mirilla y vamos a ver. Y si ves, ya aquí tenemos 65-70, que es el grado, ¿verdad? Que estamos hablando de 65 a 75 short de A. ¿Qué pasaría a este Oscar si yo le pongo una dureza que a mí se me ocurra, como hacen las imitaciones? Que digamos en vez de 70 pueden traer 80 o 90. ¿Qué pasaría con un soporte de motor? Lo que va a pasar es que te va a comenzar a vibrar mucho y no va a absorber. Ahora, esta parte de la monda es para que sea un manejo más confortable de la unidad. Muy bien. Y en los soportes de suspensión, digamos como los bujes de barra torsión, ¿qué dureza traemos aquí, Oscar? Fíjate que ahorita esta dureza traemos en una dureza 80 y lo vamos a hablar igual, 0. Ya está, compañeros. 80. Uh-huh. ¿Y qué pasa, verdad? Fíjate que nosotros por ser certificados, esta norma de Short A es internacional. Entonces, la mayoría de los esfuerzos debe estar en esos grados, ¿verdad? En Short A. En Short A. ¿Es una dureza que se te ocurrió a ti o estás bajo una norma? Va bajo, está una norma y en este caso estamos bajo parámetros de la CTM. Muy bien. Aquí traemos un ejemplo de comportamiento de un buje de barra de torsión. Que es una dureza 80 Shora. Vamos a darle clic aquí para que vean el comportamiento de lo que es un tensor en un buje de torsión, ¿no? Y fíjate ahorita con esto que estamos viendo ahorita, esos esfuerzos que son torsionales, vemos ahí realmente ahí que nuestro material tiene aspectos de dureza de 70. ¿Por qué? Porque se ve esa flexibilidad, se ve ese comportamiento de lo que es una resiliencia del material. ¿Estos bujes de barra de torsión son equivalentes a los que se manejan en el mercado? Es correcto, puesto que estamos dentro de una norma que queremos que estar dentro de la normativa. Aquí traemos otros ejemplos para que vean la flexibilidad que tiene nuestro material. Hicimos una de las pruebas de lo que es fue torsional, ¿verdad? En los bujes de suspensión queremos decir que entonces traemos una dureza 80 chora. Es correcto. ¿No? Y incluso podemos ver ahorita, ver cómo realmente tenemos el aspecto de absorción de los esfuerzos, ¿verdad? Cuando nosotros le aplicamos directamente a esos esfuerzos. Sí. Aquí tenemos una característica muy singular de nuestro material, de marca GAF. ¿Cuál sería esa que le llaman resiliencia? Ok, es el estado que en el tiempo vuelve a su estado original. Entonces es prácticamente muy rápido nuestro material, mientras que otros se tardan un poquito más de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que cuando se comprime una suspensión para el siguiente tope, el material sigue listo? Exactamente, fíjate que sí, sigue ya listo para poder otra vez absorber otra vez el impacto en los cambios irregulares. ¿Con este tipo de dureza mantiene los ejes mucho más tiempo alineados? Es correcto. ¿Qué beneficio tenemos con esto? Menos desgaste irregular de neumáticos, ¿verdad? Sí. Y bueno, aquí el detalle que tenemos nosotros en lo que es la ventaja de la dureza es la reducción de exceso de ruido. Tenemos un mejor confort y seguridad al manejo. Tenemos también que destacar que su resistencia estructural es mucho mayor que el material que está dentro del mercado y tiene una resistencia a la humedad. ¿Y por qué dices que tiene resistencia a la humedad o a cualquier otro agente derivado del petróleo? ¿Por su estructura? Por su estructura, que realmente es un polímero que en la cual cuando entra o penetra, lo que hace es que es como un impermeable. 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 ¿De qué lado? Lo que realmente es el producto. Es la ventaja que traemos nosotros con relación a otros materiales, ¿no? Es correcto. Pues amigos que nos están escuchando, esperemos que ya ven que aquí el tiempo es oro. Esperemos que nos manden algunas de sus preguntas. Nosotros traemos aquí mucho material para poderles mandar por correo, que nos puedan escribir. Nosotros con todo confianza les podemos dar la información, ya sea por medio de fichas, alguna cuestión mecánica, técnica, pues aquí nosotros estamos para la orden. Nuestro tiempo se terminó por el tiempo que pues es un poco reducido en este tipo de eventos, pero ya tenemos aquí la participación de César Antor, nuestro compañero de asesoría técnica, junto con Juan Manuel que nos está visitando
otro país, pues les damos la bienvenida, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bien. Permiso. Bueno, muy buenas tardes, amigos de Latinoamérica. Buenas tardes, César. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar acompañándolos acá en estas transmisiones en vivo para conocer ciertos temas importantes de nuestros productos. En este caso, pues, con César vamos a dar la parte de los items que usan ciertos modelos de Freightliner, como lo son Century, Colombia y Cascadia. Es correcto, Juan Manuel. Los dejo con mi compañero para que nos pueda ampliar la información. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Les damos las gracias por estarnos viendo, escuchándonos. Espero que esta información pues prácticamente sea beneficiosa para todos nuestros seguidores. Realmente es muy importante porque nuestro producto, pues, de antemano lo sabes, Juan, es un producto muy, muy resistente de gama premium. Así nos tienen considerado y eso para nosotros es algo muy, muy importante. Pues vamos a dar inicio con nuestra plática, claro, de Freightliner. En este caso vamos a empezar con nuestro modelo Century. Bueno, pues hablando de este modelo, nosotros podemos ver en la imagen, en el caso de las aplicaciones que tenemos para esta unidad, o en este modelo, en este caso, estamos hablando de cabina, motor, radiador, suspensión delantera, cofre, cardán, suspensión trasera, quinta rueda y camarote. Vamos a empezar con el caso de la suspensión delantera. Vamos a encontrar en esta parte que los tractocamiones manejamos dos tipos de suspensiones. Podemos traer una suspensión mecánica o una neumática frontal. Obviamente puede ser también inversa, ¿verdad? En esto la bajo la configuración de equipo original. Es correcto. Mira, hoy en día nosotros nos basamos sobre el mercado mexicano. Realmente pues estamos diseñando o configurando nuestro pues material o códigos de acuerdo al equipo del fabricante, en este caso, ¿no? Es por eso que es importante mencionar con cuáles suspensiones sale hoy en día en el mercado, y esto es lo que nos beneficia, ¿no? Para nosotros poder dar una aplicación más certera en este caso. Excelente. Pues vamos a empezar con la suspensión delantera AirTech. Estamos hablando de los siguientes códigos, como lo podemos ver en el diagrama. Podemos aplicar la 11.094. La 11.094, 11.066 va a ser muy común en Freightliner. Eso. Lo podemos encontrar ya sea hasta en una suspensión mecánica. Bueno, en este caso pues nos referimos a esta suspensión neumático como tal, ¿verdad? Aquí encontramos también, por ejemplo, el código 13725, que es un kit de soporte para muelle. ¿Qué viene esto? En la parte inferior de la muelle, de uno de los extremos, podemos encontrar este tipo de soporte, pero viene con nuestra tornillería. Y en este caso, también si tú te das cuenta, podemos encontrar que tenemos un tornillo, ajá, de media pulgada para su aplicación, y un torque de 92 a 97 libras de torque. ¿Sí? En el caso para dar el torque de metal a metal. Que este tema es súper importante para que el producto esté bien instalado y que pueda dar el rendimiento que pues es acostumbrado de GAF. Es correcto. También podemos darnos cuenta que en la parte donde ingresa, o en este caso la tornillería, hacia el centro de nuestro soporte, estamos hablando de un tornillo de 3/4, que es que vamos a torquear ahí. Entonces, si tú te das cuenta, la aplicación de torque es diferente. Estamos hablando de 286 libras de torque. Esto pues nos refiere a que tengamos una precisión en la fuerza correcta para que trabaje ideal o correctamente nuestro, bueno, no nada más obviamente nuestro soporte, ¿verdad? Sino cualquier aplicación, ya sea soportería de motor, de suspensión o de cabina en este caso. Y con esto pues evitamos vibraciones, ¿verdad? Evitamos la vibración, evitamos que realmente el comportamiento tanto de la elongación o en este caso, pues vayámonos, coloquialmente le decimos aquí nosotros, la forma en que se comporta nuestro material, pues va a ser el correcto como tal. ¿Sí? Excelente. Y pues vamos a evitar precisamente las vibraciones que nos transmite vibraciones a la cabina.
que el producto no se vuelva piedra si le damos un torque de más o una fuerza excesiva y podamos provocar que esto pueda tener algún fallo, ¿no?, mecánico. Excelente. ¿Sale? Pues bueno, regresamos a, en este caso, con la aplicación de varios códigos que tenemos para este tipo de suspensión. También estamos hablando del 18994, si nada más queremos en este caso el puro soporte, ¿sí? Igual ahí podemos ver la cantidad, dos piezas en la aplicación de esta suspensión y el torque de 286 libras con un tornillo de 3/4. En el caso de que digas, yo no quiero reemplazar mi tornillo, pero lo más correcto e ideal es cambiar totalmente todos los componentes. Si en este caso queremos el puro refuerzo trasero, en este caso la tornillería, es el código 31111. Correcto. Y también tenemos nuestras tapas para soporte del muelle, ¿no? Estas son dos piezas, pues obviamente esta nada más es una colocación. Pues pasamos a suspensión delantera mecánica, que es la que te mencionaba, Juan Manuel. Correcto. Esto lo vamos a encontrar muy comúnmente en los tractocamiones. Digo, también esta misma suspensión la trae camioncitos ligeros como el M2, el FL70, ¿no? Digo, la mayor parte de las unidades Freelander lo van a traer, pero esta es una suspensión muy común y muy comercial que hoy últimamente se está viendo en el mercado, sobre todo en el mercado nacional. Estamos hablando del mercado mexicano, que es donde nosotros estamos. Y creo que también en el mercado centroamericano y sudamericano esta suspensión también está dando esa tendencia, así que tenemos los componentes para poder apoyarlos en estos mercados. Sí, de hecho es muy importante también mencionarles que a lo mejor va a haber diferentes configuraciones, tanto en el mercado, digo, yo estoy hablando del mercado mexicano, pero también va a haber otras configuraciones que podemos encontrar en el mercado, tanto centroamericano, bueno, en este de Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Puede haber diferentes. Y pues bueno, regresando al tema de la suspensión delantera, aquí podemos darnos cuenta para cuáles aplica esta suspensión. Estamos hablando del FL, el M2, el Columbia, Century, ¿no? Coronado, por ejemplo, en nuestro mercado ya el Coronado realmente no es mucho movimiento, pero para otros mercados sí lo hay. Correcto. Es por eso que nosotros ponemos casi la mayor parte donde aplica este tipo de suspensión. Correcto. ¿Sí? Bueno, pues estamos hablando del 18600, ¿sí? Que son los albardones, en este caso es un albardón de aluminio. La aplicación, de acuerdo también, es importante identificar el tipo de percha. Podemos traer el 18600 o el 11066, cualquiera de las dos. Es muy importante que nosotros echemos un vistazo cuando estamos desinstalando este tipo de suspensiones, porque puede venir de acuerdo a una cierta configuración. Recuerden que cada configuración viene de acuerdo a la carga o al esfuerzo que le va a dar, en este caso, el cliente, ¿no? O las necesidades que requiere el cliente. 11094, que es el famoso, coloquialmente, huesito. Me llamamos huesito, pero realmente es un soporte para muelle. Realmente este puede traer este tipo de percha, o en el caso de la 11066 vamos a cambiar la configuración. Aquí tenemos unas imágenes donde podemos apreciar, ¿no? Suspensión trasera, esta es muy común en los tractocamiones, también obviamente de Freightliner lo vas a encontrar casi en la mayor parte. Estamos hablando de la Fast 2 Airliner. Correcto. Esto ya lo habíamos mencionado en modelos anteriores con nuestro compañero Herbert. Sí, es una suspensión muy común, muy comercial que lo traen. Yo creo que es una suspensión muy noble, muy rendidora. Estamos hablando aquí de los códigos 11004. Estamos hablando, por ejemplo, el torque que aplica para este tipo de buje, de torsión. Estamos hablando de 180 libras para un tornillo de 5 octavos, ¿no? En el caso que ingresa en los barrenos de este buje de torsión. 13521 o 13799. Esta última se comentó que es un buje giratorio. Correcto. Nos ayuda a no tener esas o liberar unos esfuerzos, ¿no? Al final de cuentas va a contar con su o va a cumplir con esa funcionalidad de mantener alineados nuestros ejes, pero va a ser más libre, va a trabajar más libre a comparación de las otras dos, que es más torsional, que obviamente genera la torsión, regresan a su posición original, que lo hablamos hace rato con los compañeros, en caso de la resiliencia. Ajá. Tenemos tres tipos de aplicación de tensores. Estamos hablando de, en este caso, ya de los kits. ¿Por qué le llamamos kit? Bueno, pues porque ya viene el tensor junto con las dos bujes de torsión. Estamos hablando en este caso del 11078. Pues traemos una cavidad recta para aplicar, obviamente, nuestra buje de torsión 11004. Correcto. Tenemos la 11081. ¿Sí? Aquí también podemos ver una cavidad recta.
igual, pero aquí lo que cambia es la distancia entre centros del tensor. Esa es una pregunta muy común en los mercados. ¿Qué barra aplica para mi, o en este caso, qué tensor aplica para esta suspensión? Es bien importante, no porque pensamos que traemos una suspensión FAS 2 Airliner, tenemos que realmente utilizar un metro, revisar la distancia entre centros de nuestro tensor para nosotros saber cuál es la aplicación correcta. La aplicación correcta. Sí, porque muchas veces, yo nada más traigo esta suspensión, la monto o simplemente pido el código, pero ¿qué crees que realmente a lo mejor venía diferente la distancia, ¿no? Distancia. Es correcto. La 10078 es de 23 pulgadas. 23 pulgadas, 13-16. Excelente. Y en el caso de la 11081 estamos hablando de 24 pulgadas, 7-32. Excelente. Tenemos otro código que es el 11121. Ese pues realmente además es la pura barra de torsión. Ahí podemos ingresar nuestra buje de torsión que es el 13521 porque viene engargolado. Eso también ya lo comentamos. Es muy importante, digo, al final de cuentas, a lo mejor nos escuchamos un poquito repetitivos, pero son las suspensiones que traen este tipo de unidades o de modelos, ¿no? Y pues también estamos viendo la 11005, en este caso, tanto la 11005 como la 11083, estamos viendo que aplica para la cavidad del ojillo de la muelle. Más conocidos en el mercado como los palos de golf, la famosa palo de hockey que en algunos mercados se menciona así. Y es bien importante también mencionar, si tú te das cuenta en el diagrama, Juan, podemos darnos cuenta que tenemos un palo de golf, o en este caso la muelle, la geometría, es recta, totalmente recta. Exacto. Y la otra la traemos un poquito inclinada. Exacto. Obviamente puede haber una configuración de carga. Y es por eso que es importante, si nosotros detectamos esa parte, podemos detectar también, en este caso, el tensor que podamos traer. ¿Sí? Todo va basado obviamente, en la configuración de acuerdo a la necesidad de nuestro cliente. Excelente. Aquí tenemos imágenes, donde también podemos apreciar, en este caso, dónde aplican nuestros códigos. Excelente. La 11005, la 11083, las dos no tienen ningún problema. La única diferencia es que la 11083 pues trae un tope, un pequeño faldoncillo o labio, por decirlo de esa manera, en uno de los extremos del cuerpo del casquillo, que nos ayuda a, obviamente, cuando nosotros lo ingresamos, aquí podemos darnos cuenta de ese pequeño faldoncito o labio, ¿no? Uh-huh. Y como lo mencionaba con Herbert, pues es importante también saber la posición de instalado realmente ese tope. Es correcto, muchas veces lo decíamos también por seguridad, no podemos ingresar un tope hacia el lado exterior de nuestra suspensión. ¿Por qué? Porque por X o Y puede haber un accidente y esto nos puede provocar que este se salga y pueda generar algo que no queremos, ¿verdad? Entonces, tiene un porqué, tiene un grado de inclinación de 5 a 6 grados de inclinación también nuestro buje de torsión, en este caso los ojillos, si tú te das cuenta no está totalmente recto a 90 grados. Todo eso es muy importante que lo sepa nuestro público, los que pues tuvieron la oportunidad de vernos en la plática anterior, pues bueno, ya lo saben de antemano, los que nos están viendo actualmente, pues es importante saber este tipo de tecnicismos o de este tipo de tips, sobre todo cuando instalamos. Cuando vamos a desinstalar nuestros bujes de torsión, sacarlos, obviamente antes de sacarlos, marcar el ojillo en referencia a nuestro la cavidad, para no perder la posición. Excelente. ¿Sale? Aquí también podemos ver la aplicación de los tres códigos de los tensores que te mencionaba. Van en la parte superior de nuestro diferencial. Excelente. ¿Sí? En este caso, 11078, 11081 o U11121. Importante, antes de solicitar un tensor, medir la distancia de centro a centro para que podamos dar el exacto. Es correcto. ¿Cómo lo podemos medir? Siempre una de las maneras, el tecnicismo que nosotros ocupamos, pues, digo, si tienes tú en este caso el buje de torsión instalado, pues podemos checar desde la parte o del extremo de nuestra cavidad, correcto, digamos en la parte interior, hacia la parte exterior del de la cavidad del otro extremo. Correcto. Ajá. Y eso nos va a dar nuestra referencia de un Detroit Diesel
de Troll Diesel serie 60, este, pues estamos hablando de 14 litros de capacidad, bueno, en este caso no de capacidad, sino de una capacidad de 515 caballos de potencia. Y podemos tener estas dos opciones. Podemos tener la aplicación, pues obviamente para las, el soporte delantero, pues estamos hablando del 11074, ¿sí? Obviamente una, es una pieza la que aplica el torque de 90 libras, estamos hablando de 3 cuartos, de, en este caso de por el tornillo que lleva. ¿Por qué cambia? Si hace rato estamos hablando de 286, ahorita estamos hablando de 90. Se hablaba anteriormente, pues precisamente los torques que nosotros que tenemos que dar. No es lo mismo dar un torque de metal a metal a la aplicación de la goma, ¿no? La goma, obviamente, el comportamiento que va a tener a la hora de comprimir, tenemos que dejar lo que le comentaba Herbert en su momento. Pues tenemos que hacer que de 3/4 partes de nuestro cuerpo, de nuestra goma, deben de quedar libres, y 1/4 parte es la que deba tener ese torque. Excelente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tenga esos comportamientos o esos esfuerzos libres, pueda trabajar libre nuestro soporte. Elongación, compresión, recuerda que estamos hablando de regularidades, estamos hablando de que está cargando el peso tan simplemente del motor, estamos hablando de vibraciones, ¿no? Entonces son varios esfuerzos que realiza. Si nosotros no le damos ese tipo de torques, vamos a tener problemas, va a transmitir vibraciones a la cabina, no va a cumplir la función, se va a sentir muy rígido. En este caso la unidad, ¿no? Entonces son detalles, son tips que nosotros debemos de saberle, en caso de que no tengas un torquímetro, y sabemos de antemano que muchos maestros allá afuera, muchos mecánicos, técnicos, a lo mejor no tenemos la herramienta necesaria, y eso es importante. Por eso, ok, pues no lo sé, pero pues a lo mejor me baso sobre ese cuartito de compresión, ¿verdad? De compresión que voy a tener en mi goma, ¿no? En este también caso depende del grado de la tornillería, ¿verdad? Si es grado 5... 8. En este caso nosotros manejamos grado 8. Excelente. Sí, no podemos manejar un grado inferior. ¿Por qué? Porque es una norma que automotriz prácticamente que nos exige el mercado. Recuerda que nosotros y nuestros productos están enfocados a lo del fabricante o de equipo original. Equipo original, uh-huh. Excelente. Y como puedes darte cuenta, aquí tenemos también el 11065, son dos soportes traseros, su aplicación... obviamente parte sujeta puede ser la parte trasera de donde va la transmisión. Nosotros aquí, pues, con el término técnico, es parte trasera o soporte trasero, y estamos hablando que trae un tornillo de 5/8, por lo tanto mi torque va a ser de 80 libras pie. Así es. Y opciones, lo que te mencionaba, de acuerdo a configuraciones, de acuerdo a capacidad de carga, nos puede cambiar el 11074 o el código 11077. Si tú te das cuenta, aquí ya cambió totalmente o radicalmente la geometría de uno con otro. Exactamente. Sí, y aquí estamos hablando de 3/4 de tornillo otra vez en el apriete. El tornillo y 90 libras torque. Torque en el apriete en este caso, ¿no? Excelente. Y aquí tenemos los diagramas. La parte frontal, 11074, parte lateral 11077 u 11089, que es un kit donde aplica obviamente los dos soportes, ambas piezas, ¿no? Ambas y piezas. La tornillería. Y aquí tenemos una imagen donde también puedes apreciar que puede aplicar el 11065. Es importante mencionar que en ambas configuraciones tenemos los kits completos. Sí, si tienen dudas, precisamente, qué bueno que lo mencionas. Muchos de nuestros códigos manejamos kits. Excelente. Obviamente sabemos de antemano, el debe ser es que reemplacemos la soportería completa. Completa. Siempre, no nada más cambiar un soporte porque el otro todavía lo vemos bueno o tenemos esos detallitos. No, es muy importante cambiar o reemplazar totalmente la soportería para que los esfuerzos o todo lo que se requiera, en este caso, trabaje ideal o correctamente, ¿no? Excelente. Sí. Vayámonos a la parte de cofre. Estamos hablando de los siguientes códigos, 1106, perdón. Gancho para cofre izquierdo, 11107, el derecho, obviamente aquí no hay mucho, realmente nada más es de ambos costados para los ganchos de cofre. El 11124, que es una guía de cofre, aquí la podemos apreciar en qué posición va ubicada.
y el 11019. El 11019 lo encontramos en la mayor parte de los Freightliner, en la bisagra, la que hace que se desplace nuestro cofre. Exactamente. Algo que también vuelvo a repetir y que es importante mencionar, es que este tipo de buje, siempre consideren que venga de equipo original. Si ya hubo una modificación en las bisagras, si ya lo cambiaron porque hubo un siniestro o que se dañó y reemplazamos las bisagras y no trae las dimensiones correctas, vamos a tener estos problemas. Inconvenientes. O inconvenientes. Cabina, 11110, kit de soporte para cabina, dos piezas en su aplicación, el torque es de 180 libras para un tornillo de 5 octavos. Aquí, obviamente, otra vez cambia el torque porque estamos hablando de metal a metal. Es correcto. ¿Sí? 11136, un kit de tensor para cabina, podemos traer este tipo de tensor en el caso de que traigamos, bueno, venga con una suspensión neumática en la parte de la cabina, en la parte trasera, podemos traer este tipo de tensor. O si tenemos, en este caso, nos queremos reemplazar los bujes, tenemos el código 11132 para un tornillo de 5 octavos que tiene de ingresa en este tipo de bujes y el torque es de 180 libras pie. Excelente. Y el código 11075, si en el caso que nosotros nada más queramos reemplazar el puro núcleo corazón de nuestro soporte para cabina. Si lo queremos completo, que ya lo dañamos, algo en este caso la perchita, pues ocupamos el 11110. Excelente. Radiador, tenemos estos dos tipos de códigos, 11021 y 11129, aquí viene también cantidad. Este 11129 es bien complejo en el mercado mexicano tenerlo, pero sí se maneja al final de cuentas. Excelente. Tal vez allá en Centroamérica, Sudamérica, podamos verlo más comúnmente. También tenemos ese tipo de cargador de radiador. Uh-huh. Y es importante que los clientes sepan que tenemos la especificación para soportar altas temperaturas. Es correcto. El cardán, pues prácticamente tenemos los siguientes códigos, 40.074, que es todo el kit completo, viene prácticamente el columpio, la goma, el valero, ¿sí? 18.002, en el caso de que tengamos dañada nada más nuestra pura goma, simplemente se hace el reemplazo. 40.197, que es el famoso autoajustable. Uh-huh. Este pues prácticamente es bien importante también que cuando se instale o se desinstalen este tipo de piezas o soportes, muy importante mantener en este caso la calza o los grados que debe traer nuestra posición de nuestro cardán o flecha cardán. ¿Por qué? Porque muchas veces quitamos lainas. Aquí, si te das cuenta, tiene una laina que la está calzando en la imagen, como se ve. Muchas veces la quitamos, a lo mejor el técnico se le olvidó y cambia, empieza a rumbar o empieza a tener otros problemas que a lo mejor no tiene nada que ver con la goma o en este caso con el soporte. Y también es importante tener el balanceo del eje, ¿verdad? Que también puede dar algún problema. El balanceo, checar obviamente el yugo, que cuando desinstalen tengan o marquen la oposición de los yugos de la barra, que vayan hermanados. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si los invertimos o algo pasa ahí, pierde prácticamente ese balanceo que tú mencionas. En el caso de que no podamos balancear, simplemente marcarlos, ¿no? Marcarlos, excelente. Frenos, manejamos ciertos componentes para los frenos, el 17501, que es el buje para gavilán. Aquí podemos darnos cuenta en dónde va la aplicación de este. En este caso tenemos tres tipos de rodillos, el 18210, 18252 y 18248. ¿Sí? Esto va de acuerdo también a configuración. Estamos hablando que un rodillo, bueno, en el caso del 18210, estamos hablando de una pulgada, un cuarto de diámetro exterior. ¿Sí? Alguno de estos puede ser ya de acuerdo también a lo que requiera el cliente. Okay. Me voy un poquito rápido porque tenemos muy escaso el tiempo para que también puedan apreciar los otros dos modelos. Excelente. Quinta rueda, estamos hablando, esto es muy común en el mercado nacional. Por configuración de equipo Freightliner aquí en México, casi por lo general viene con la... estos códigos, el 11517 y 40140, que es en el caso del kit, y viene para nuestra quinta rueda la Holland. Excelente. Puede haber tal vez Jones, puede haber otro tipo de marcas, pero por casi por lo general viene con este tipo de componentes para Freightliner. Es correcto. Y los otros componentes, lo que también mencionábamos, si es para transmisión Eaton, vamos a encontrar el código 11611. No importa si es de 9, de 11, de 13 velocidades, en este caso el buje para palanca de velocidades va a traer este buje.
y el empaque para tapón dice, que es el caso del 11140, también es muy importante mencionar que venga el tapón de equipo original. Si ya hubo un cambio o algo, vamos a tener problemillas, si no viene con las dimensiones correctas. Y aquí es donde también hacemos referencia a que a nuestros productos no les afecta el contacto con el diésel, ¿verdad? No, la resistencia y propiedades que tienen nuestros, en este caso nuestros materiales, son resistentes, totalmente abrasivos, recuerden que son resistentes a rayos ultravioleta, a la intemperie, ¿sí? Eso es algo muy importante, ¿no? A diferencia de otros componentes o de otros materiales que se manejan en el mercado comúnmente. Y pues bueno, pasemos a lo que es el Freeliner Columbia. Prácticamente es muy similar los componentes, nada más aquí vamos a ver una pequeña la diferencia entre el Century. La aplicación es la misma: suspensión delantera, radiador, motor, cofre, cardán, suspensión trasera, quinta rueda y camarote. Como puedes darte cuenta lo que platicamos, suspensión Airtex, los mismos componentes. Es correcto. Suspensión delantera, lo que mencionábamos, es muy común que vamos a encontrar la suspensión mecánica en este caso. Suspensión trasera, la Fast 2 Airliner, también los mismos componentes. Diagrama, obviamente, o imágenes de la aplicación. Pero aquí esto es donde cambia. Lo que te mencionaba, mientras hablábamos de Troy Diesel Serie 60, aquí estamos hablando de un Cummins ISX 15 litros o un Detroit DD15 TC. Este puede traer desde 450 caballos en el caso del Cummins, o en el caso del DD15 estamos hablando de 460-550 caballos de potencia. Cambia con un torque de 1610-20 libras de arrastre o de torque, de fuerza. Esto es muy importante y podemos darnos cuenta de la aplicación, Juan. Aquí podemos darnos cuenta del 11074, el soporte delantero, ¿sí? La aplicación, obviamente, parte frontal, 11065, parte trasera, cantidad 2 piezas, ambos traen un tornillo de 3 cuartos, el torque va a ser de 90 libras pie. Y en el caso de este DD15, estamos hablando de un soporte delantero, el 11116, bueno, es un kit, prácticamente aquí cambia de 5 octavos la tornillería, por lo tanto un torque de 80 libras. Obviamente le podemos dar 85, ¿no? Más o menos. Aquí ya estamos hablando de uno de los soportes de motor importantes, el 11149. Correcto. Nosotros quiero mencionar que manejamos nada más el puro núcleo, el puro corazón. El herraje realmente, pues sí lo necesitamos traer de nuestro cliente para nosotros poder hacer ese cambio, ¿no? O esa modificación. Nuestro cliente debe traer su pieza completa y en los centros de servicio se puede hacer la extracción e instalación del mismo. Es con el mismo cliente en su propio taller. Bueno, para esto sí es importante que tengamos el herramental necesario, el dispositivo para poder hacer. Recuerden que ante todo hay que tener seguridad en esa parte, porque si lo metemos a lo mejor de cierta manera que no es correcta, podemos tener hasta un accidente, ¿no? Excelente. Y aquí podemos darnos cuenta también de los diagramas. Bueno, vámonos un poquito más rápido. Vámonos a la parte de cofre, la aplicación, el 11106, 11107, 11124, guía de cofre, ¿sí? El 11019, que es el buje de bisagra, y en este caso para este aplica el gancho de cofre, el 11097. La aplicación, 2 piezas, tenemos aquí la ubicación de dónde van cada componente. En la parte de cabina, si tú te das cuenta, pues ya también hay una pequeña variación ya de en este caso, de soportería de cabina. Mientras que en el Century veíamos el 11075 o 11110, aquí ya estamos viendo el 11179 o el 11127. Correcto. ¿Sí? Este también lo vamos a encontrar en Cascadia. Y pues la aplicación del 11136 o el 11132 en el caso de traer un tensor, o en este caso el buje, ¿no? El reemplazo del buje para el tensor. 11021, soportería de radiador, igual este pues aplica para esta unidad todavía, en caso de que traigamos un motor Cummins. Ya si traemos el DD15 puede haber una pequeña variación. Aquí es muy importante identificar el motor y identificar realmente, no nos vayamos tanto así de, porque me dijeron que es un Century o es un Columbia, va a traer esto, no. Hay que hacer un checklist, una revisión para verificar que efectivamente sí traiga este tipo de componentes. Excelente.
El Gardán, lo mismo, lo que platicamos, 40.074, 18.002, 40.197 y 11.772. Esto pues va a ser muy común en este tipo de tractocamiones. Los frenos prácticamente lo mismo, parte trasera de los frenos. Quinta rueda, exactamente lo mismo, de configuración de equipo original. Y los otros componentes, esto también lo vamos a encontrar en otra, en el último modelo, para hacer un poquito más dinámico esto. Y pues aquí tenemos ya la parte del Freightliner Cascadia, aplicación, los componentes o códigos que nosotros tenemos para este tipo de unidad. Suspensión delantera, AirTech, si en caso que tengamos esta suspensión neumática. Suspensión mecánica, ¿sí? Tenemos esta aplicación obviamente. Suspensión trasera, aquí estamos hablando de la Fast 2 Airliner. Ajá, los mismos componentes. Diagrama, obviamente, aplicación. Pero aquí ya entramos en el motor. Aquí estamos hablando de DD15. Este motor, si tú te das cuenta, hablamos del 11116 parte frontal, parte trasera 11149, pero estamos hablando, el 11149 es muy importante que sepamos que es desde 2015, posiblemente algunos 2016. Ya de ahí emigra al siguiente código, que es el 11179. Excelente. Y de ahí para pues lo más actual hasta el momento. Y como te mencionaba, nosotros manejamos el puro núcleo, sí, en este caso el núcleo. Y pues obviamente, si ustedes gustan acercarse a nuestros centros de servicio, con mucho gusto podemos atender, podemos apoyarlos en la instalación y desinstalación de este tipo de soportes. Perfecto. Aquí podemos darnos cuenta de su instalación. Obviamente tenemos el diagrama o tenemos, en este caso, imágenes reales de dónde va ubicado, ¿sí? Para que pues, le presten atención, estén atentos. Obviamente esta es una, viendo de abajo hacia arriba esta imagen, porque pues, obviamente se queda en la parte abajo del radiador, por decirlo de esa manera. Y pues a lo mejor a veces nosotros pensamos que la toma es el aérea, ¿no? Pero no, realmente es la parte inferior. Excelente. Sí. El cofre, para esto tenemos esta guía de cofre 11177. Obviamente dos piezas aplica para esta unidad. Cabina, aquí sí podemos darnos cuenta que tenemos el 11127, 11179 en la aplicación. Y pues la tornillería en este caso es de, estamos hablando de 5 octavos y un torque de 180 libras pie. Excelente. ¿Sí? Tenemos aquí las imágenes donde aplica, ubicación, obviamente lo vamos a ver en la parte lateral de nuestras cabinas. Nuestras cabinas. Y tenemos aquí un soporte para radiador, el 50.056, esta va, obviamente, si tú te das cuenta cómo cambia a las otras unidades, ¿no? Las configuraciones. Y aquí tenemos prácticamente las imágenes de cómo aplica este tipo de soporte. Cardán, lo mismo, lo que hablábamos, Juan. Frenos, igual los mismos componentes, ahí de acuerdo a lo que requieran, en este caso la configuración que ustedes requieran. Quinta rueda igual, de equipo original, y los otros componentes, en este caso el 11140 y 11611. Y pues bueno, realmente, es, como les mencionaba, es muy importante decirles que este tipo de aplicaciones, o nosotros nos basamos mucho sobre equipo original. Si tienen alguna duda, algún comentario, que nosotros podamos apoyarlos. Con gusto. Tendremos algunas preguntas para resolver. Correcto. Bien, en el caso, siempre resaltamos este tema que la soportería de motor, en este caso para Freightliner, tenemos el recambio del núcleo, sí, para que nuestros clientes pues tengan la confianza de hacer ese cambio y utilizar la parte metálica, ¿verdad? Es, en este caso, la base. Lleven su base al centro de servicio y que puedan hacer el cambio del núcleo. Es correcto. De hecho, lo ideal es eso. Nosotros contamos casi la mayor parte, si no es que totalmente los soportes que nosotros manejamos, tenemos herramental. Nuestros centros de servicio están capacitados precisamente para saber extraer e instalar este tipo, tanto no nada más de soportería de motor o de cabina, sino también de suspensión. Es muy importante mencionarlo. Nosotros obviamente detectamos, sabemos si están dentro de parámetro, de tolerancia, en este caso los componentes que nos traen los clientes, y de ahí nosotros verificamos y analizamos si efectivamente es viable o ya no es viable esa suspensión. Porque muchas veces, pues, ¿qué hacemos?
tenemos. A veces hacemos ciertas modificaciones afuera para con tal de que siga nuestra unidad en funcionamiento, o queremos ahorrar tal vez ese componente, pero lamentablemente ya está fuera de parámetro. Entonces, es importante todo eso. Una de las preguntas que nos hacen frecuentemente y que por ahí también puede estar es... ¿Es la misma dureza para una cabina que para un soporte de radiador? Mira, puede haber variaciones. Esto de acuerdo, casi la mayor parte de la soportería, tanto de motor como de cabina, estamos hablando de una dureza 70 Short A. Muchas veces puede haber pequeñas variaciones, tal vez por la configuración que pueda traer, puede traer hasta una 60 en algunos, ¿no? Entonces... como también en el caso de suspensión, puede, lo que comentaban hace rato los compañeros, puede traer una dureza 80. Entonces todo va de acuerdo, todo de acuerdo. Recuerden que nosotros calculamos y medimos este tipo de componentes de acuerdo a los esfuerzos que va a traer o a los que va a estar sometidos. Y esto nos va a dar precisamente ese tipo de dureza, sobre todo de equipo original, que es cuando nosotros calculamos esa parte. Todo es en base a equipo original. Es correcto. Excelente. Buenísimo. El cargador de Troy, creo que hay una duda por ahí. Lo vamos a poner para resolver esta inquietud que se tiene. Ok, por ahí nos comentan que hay un pequeña, más bien una pregunta respecto a los cargadores de Troy. El motor de Troy. Ah, el de Troy Diesel, sí. DD15. Estamos hablando en este caso de Cascadia. Sí. Ok. Por supuesto, para los que tienen esa pequeña duda de nuestro motor DD15 que lo trae los Cascadia, tenemos los siguientes, como mencionaba, en la parte frontal estamos hablando de que vamos a traer el código 11116, uh-huh. Obviamente una pieza, un torque de 80 libras para un tornillo de 5 octavos, ¿sí? Pero aquí tenemos dos tipos de aplicación. Estamos hablando de 11149. El 11149 lo vas a traer en unidades 2014, 2015 aproximadamente, ¿sí? Y posiblemente también algunos... Viene, 2016. Si no estoy mal, 2008 al 2015 la configuración de este... Todo va de acuerdo también si traemos este tipo de motor, porque recuerden que puede haber alguna configuración. Puede traer el ISX de Cummins. Cambia totalmente. Ajá, pero si estamos hablando del DD15, nos vamos a traer prácticamente este tipo de soporte. Y también, si tú te das cuenta, que algo que sí quiero reiterar o mencionar es el torque. Aquí estamos hablando de un tornillo de 3 cuartos, eso es un tornillo estándar. Correcto. Y un torque de 286 libras pie. Uh-huh. Cambia totalmente. Ajá. la... Para los modelos 2016, 2017, 2018, estamos hablando del código 11179. Aquí también... milimétrico, estamos hablando de un paso de M18 por 1.5. de diámetro, ¿no? En este caso, entonces cambia totalmente. No pensemos que porque el hecho de que... tengamos este 11149 y podamos sustituir el 79, porque sí es posible, pero tendríamos que cambiar la tornillería. Toda la tornillera. Es correcto. Y el torque correcto, obviamente. Excelente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, comentario respecto a este tipo de soportes, sobre todo para el DD15? Estamos bien. Excelente. Pues bien. Perfecto, pues por mi parte les agradezco que pues nos hayan escuchado, nos estén viendo. Es muy interesante poderles dar este tipo de información y pues bueno, regresamos con el ingeniero por acá que nos está apoyando en este caso. Bueno, presentaciones. Muchas gracias, gracias César, gracias Juan Manuel que nos visita desde Guatemala. A todo el equipo, muchísimas gracias, los esperamos para la próxima charla, posiblemente será en 3 semanas. Estamos buscando para la fecha de la tercera semana de agosto, en el cual vamos a empezar con nuestra plática de productos en Kenworth. Así que cualquier detalle, pues favor escríbanos, estamos abiertos para todas sus consultas y les agradecemos de antemano pues haber estado con nosotros. Así que muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.